quería estar aquí con todas y con todos vos para celebrar que esta parroquia tan importante da Cañiza pues ten un equipamiento como este pabellón que se ten remodelado para tener una nueva cubierta, para estar en un espacio que está climatizado. Tiñamos también problemas desde un punto de vista acústico y desde un punto de vista térmico. Aquí se hizo una inversión de perto de 128.000 euros, donde prácticamente a su totalidad es do Plan Concellos, una iniciativa de la Diputación de Pontevedra, da man da su presidenta, da man de Carmela Silva, que nos permite a los distintos concellos hacer toda una serie de actuaciones muy necesarias en los servicios básicos, en este caso municipales. O alcalde Piña decidió investir en este pabellón, ¿no? Un pabellón que construido en 1991, inaugurado, me decías, pues precisaba, ¿no?, de que se hiciera una remodelación. Y ciertamente se nota bien. Yo imagino que antes de poner esta cubierta aquí debería hacer mucho calor. Además de que me decían que también incluso entraba agua, ¿no? Por lo tanto, tuvo un abandono durante mucho tiempo que ahora pues se le da una respuesta.